artık. Niye seni bırakmıyorum? Neden izin vermiyorum gitmene? Yaşarken ölmek bu. Dayanamıyorum artık. Vazgeç artık. Bırakın! Hasan Delihan'ı zorla götürmüş, öldürecekmiş kızı. Bundan sonra hayatta kalmanın ne anlamı var ki? Baran, tu hermoso rostro. ¿Qué me está pasando? ¿Por qué no te dejo ir? Dylan, esto es morir mientras se vive. No lo soporto más. Kerem, ríndete ahora. Señora Kader, Dylan se ha ido. Hassan, ¿sabes el castigo por esto, verdad? Azade, lo sé. Dylan, ¿qué estás haciendo? ¿A dónde me llevas? Déjalo ir. Asistente de Sabia, se estaba llevando a Hassan Dylan por la fuerza. Iba a matar a la niña. Frat, papá. Hassan, pagarás el precio por manchar nuestro nombre. Dylan, ¿cuál es el punto de seguir con vida de ahora en adelante? Hola a todos, Hassan le está dando vida a Azade nuevamente. Dice que no existe tal cosa en nuestra tradición y quiere matar a Dylan. Baran no permitirá esto. Sin embargo, me pregunto cuál será la actitud de Sabia ante este tema. Sabia no permitirá esto. No querrá que muera una niña inocente. La verdadera preocupación de Sabia es Baran. Dylan, por otro lado, ya decidió morir debido a su sensación de estar atrapado en el medio. Sin embargo, la verdadera estupidez de Dylan es no contarle a Baran todo lo sucedido. Después de todo, si él muere así, la otra mujer no liberará a Baran. Me enoja que Dylan sea tan irreflexivo. Esta situación volverá a partir de aquí. Tengo plena fe en que todo estará bien. Espero al menos 1500 me gusta para este vídeo de todos los fanáticos de Dylan y Baran. Me encantaría que dejaras al menos uno emoji en la sección de comentarios. No olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones. Manténganse al tanto. Adiós.